cambiamos de tema porque fíjense que las vacaciones, que es el sueño de muchos, y el sueño también poder hacerlo en avión para viajar a otro país, se han transformado para cientos de personas en una verdadera pesadilla por la aerolínea Low. Vea la siguiente nota y Bernardita Middleton tiene todos los detalles de esto. Low tiene la cara en Lima. Ellas están prácticamente atrapadas allá. No pueden regresar aquí al país de Chile. Somos cuatro personas. El vuelo en el fondo nunca existió. Se supone que viajo en 15 horas y todavía no sé si voy a viajar o no. ¿Se imagina comprar un pasaje en avión para sus vacaciones soñadas por las que tanto se esforzó y que de pronto la línea postergue o cancele su viaje sin previo aviso? Podemos ir a Lima, pero no sabemos si vamos a volver. O sea, no, es una vergüenza. Sinceramente, no solamente yo, ahora va a ver que hay 400 personas de abajo esperándose. Duras críticas ha recibido la aerolínea Low en los últimos días. Esto luego que muchos pasajeros denunciaran haber estado varados por varios días en República Dominicana, Venezuela, Perú y Chile, sin poder realizar sus anhelados viajes. En esta angustiosa espera, muchos de ellos aseguran no haber tenido respuestas concretas sobre la reprogramación de sus vuelos. Low tiene la cara en Lima. Imágenes corresponden a registros personales de chilenos y extranjeros que por más de tres días han estado varados en la ciudad de Lima a la espera de retornar a nuestro país. De las 4 de la tarde nos reprogramaron un vuelo a las 11 de la noche y son las 4 y algo de la mañana y todavía no tenemos vuelo. Nadie sale de aquí, aquí no tenemos nuestros derechos. Y todavía nos van a esperar afuera. ¡Qué chaval grande! ¡Tienen decepciones! Muchos de ellos viajaron por primera vez en avión y fuera de nuestro territorio. Lo que eran sus vacaciones soñadas, hoy están convertidas en una verdadera pesadilla. No puedo creer que en realidad con una empresa así siga funcionando, eso es lo que no puedo creer. O que no se le inicien acciones legales y la tengan que cerrar. Y no solamente aquí, está pasando en Santiago, Lima, República Dominicana, y personas que están hace días esperando, no tienen medicina. Hay unas personas con enfermedades terminales, otros peruanos que llevan niños. Nosotros compramos vuelos a Nueva York y después nos mandaron un mail de un día para otro, así como no vamos a hacer más vuelos a Nueva York. Para más información, llama. Obviamente nunca contestaron ningún teléfono. Me ha afectado en que se supone que viajo en 15 horas y todavía no sé si voy a viajar o no. La situación de los pasajeros de Lima se repetiría también en Venezuela y República Dominicana, específicamente en los pasajeros que hacían escala o viajaban desde el aeropuerto La Romana. Aerolínea Low dejó a decenas de personas varadas en Santiago y República Dominicana. Aerolínea Low y los vuelos reprogramados. Suspendimos el de La Romana por problemas operacionales. Hablamos de veraneantes que salieron confiados por las tentadoras ofertas de precios bajos. Son los mismos que hoy enfrentan la complicación de perder alojamientos, combinaciones e incluso hay quienes están preocupados por sus puestos de trabajo. Y más aún, este matrimonio teme por la salud de su sobrino que se encuentra esperando a retornar desde Venezuela. Ellas están prácticamente atrapadas allá, no pueden regresar aquí al país de Chile. El problema más grave es que mi sobrino está con tratamiento, con una dosis, una droga que le dan ataques febriles y con convulsiones febriles. Entonces, con paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al niño ya se le está acabando la dosis en Venezuela. Su jarabe tiene hasta hoy día, prácticamente hasta hoy día, ya no tiene más jarabe. Entonces están atrapados, allá hay mucha gente que está atrapada y no puede regresar acá al país. No han dado ninguna respuesta, no sabemos si nuestro vuelo va a salir hoy día.
no sabemos cómo vamos a llegar al aeropuerto. Hay pasajeros acá, hay otros que están en otros hoteles, no sabemos dónde. La empresa no contesta, hemos llamado a la embajada y tampoco hemos tenido respuesta. Y queremos saber qué va a pasar con nosotros. Tienen sus trabajos esperándolos en Santiago, por la mayoría. No hay ninguna información. Nadie dice nada. Del AU no aparece nadie. No me quedan remedios porque para los días que están presupuestados no tengo nada ahora de remedio. Hay mucha familia que ya agotó su dinero y no tienen cómo pagar cosas, traslados. Pero no solo pasajeros que vienen desde el extranjero están complicados. Ayer estuvimos por algunos minutos en el aeropuerto de Santiago y pudimos comprobar en terreno la realidad de quienes han estado esperando desde la semana pasada por vuelos reprogramados. Este caso desde Chile hacia Lima. La gente está por todos lados, ya no sabe, no hay orden ni siquiera de fila. La gente llega y se acumula nomás a esperar a que le den alguna solución, pero nadie dice nada. No hay una cara representante, no hay una cara visible, no hay nadie que responda. Cada vez mandan una chica nueva. En verdad tengo mucha pena y rabia y espero que me den una solución. Además, otra cosa que dijo la aerolínea es que ya podemos ir a Lima, pero no sabemos si vamos a volver. Están durmiendo los niños ahí en la banca, aquí en el piso. Están todos durmiendo. Y ni siquiera nos han traído agua, y adentro, no nos han traído ni una bebida, ni agua para hacerle la leche a los bebés, ni nada. Nosotros perdimos 500.000 pesos del hotel. Las vacaciones, que no hay más tiempo para poder reprogramarlas. En el fondo es indignante. Personas de adentro, el personal, se están quitando las identificaciones para que no podamos saber quiénes son. Incluso en la oficina de la U en el aeropuerto directamente me dijeron que no pueden hacer nada. Nada. Plantones de más de 4 días y malos ratos han provocado angustia, desesperación y además inseguridad entre los clientes que optaron por viajar en esta aerolínea. Una situación que se suma a la información entregada por el CERNAC. CERNAC. Reclamos contra Aerolínea Low aumentaron 7 veces en 2 semanas. Aumentan reclamos contra Aerolínea Low. CERNAC ha recibido 578 en lo que va del año. La institución asegura que los reclamos contra la aerolínea aumentaron 7 veces en 2 semanas, alcanzando ya más de 600 quejas. Tenía todo programado, perdí el tema del hotel, perdí todo ese tema y el tiempo y tus expectativas de vacaciones, que se queda todo mermado. Ya son decenas de chilenos y extranjeros los que piden una solución. La empresa Low ha cancelado sin previo aviso muchos vuelos al extranjero, a Venezuela, a República Dominicana o a Lima también. Nosotros entramos a conversar con la empresa, pero ellos se limitaron a señalarnos que a través de un comunicado nos darían una respuesta. Pese a nuestros intentos por obtener una respuesta presencial sobre las denuncias interpuestas a CERNAC, la aerolínea entregó un comunicado, al igual que sobre los atrasos de los vuelos. En relación a los reclamos del CERNAC, esto se ha debido a la contingencia generada por la cancelación de los vuelos nacionales. Sin embargo, a la fecha, hemos dado respuesta a todos los casos que se han ingresado al sistema, iniciando el proceso de protección del contrato. Es la angustia de decenas de personas que confiaron sus ahorros en una aerolínea por el viaje de sus sueños. Son distintas historias de personas que lo único que piden es poder llegar a su lugar de destino. Es el sueño de muchos chilenos viajar, el sueño por el que muchos hemos ahorrado, Mari, por años. Y que ese sueño, viajar al extranjero, viajar en avión, se vea truncado porque al regresar o al querer irse del país, ese vuelo haya sido cancelado o reprogramado sin previo aviso, es lo que están viviendo muchos chilenos y extranjeros. Y lo peor de todo es que hay muchos que han puesto en peligro su trabajo, razones de salud. Por ejemplo, veíamos la nota, una señora que tiene cáncer, un pequeño de 4 años que necesita su tratamiento para la epilepsia. Nosotros ahora estamos en la oficina de la empresa Low. Ella está cerrada hasta ahora. Se supone que abre a las 9 de la mañana y podemos ver personas que ya están haciendo fila. Una familia me contaba que llegaron a las 7 de la mañana, se vinieron a las 5 de la mañana desde su casa para buscar una explicación. Ellos, por ejemplo, compraron, ahorraron durante años para poder conocer Estados Unidos
y hoy ya les cambiaron el vuelo. Ellos no van a poder viajar porque ella tiene que regresar, Penny, en una fecha a su trabajo. Nacho. Sí, Penny, ahora espera, aquí hay gato encerrado, porque una cosa es que te reprogramen el vuelo, pero aquí vemos que hay cientos de personas que están paradas en República Dominicana, en Lima, en Santiago, y los vuelos no están siendo reprogramados porque le dicen ya a las 4 de la tarde y después le dicen no, después a las 10 de la noche. ¿No será que no están disponibles los aviones para que puedan despegar? Mira, es que son varias situaciones. Por ejemplo, el caso de República Dominicana, ¿ya? Nosotros antes de salir al aire, pasó por acá la encargada de comunicaciones, no quiso conversar en vivo, por supuesto, y me estaba escribiendo por WhatsApp. Me dice que el caso de República Dominicana están a la espera de qué es lo que va a pasar, que es lo mismo que... ¿Pero a la espera de qué? En el comunicado. En el comunicado pusieron que el vuelo que viajaba desde La Romana hacia Santiago fue reprogramado debido a problemas operacionales. Así de amplia ha sido su respuesta hasta ahora. Chiva. Por el caso de Lima, dicen que sí están regresando algunos vuelos, pero claro, regresan los que llevan 3 días esperando, pero ¿qué pasa con los que que tenían que viajar hoy? Esos se van acumulando y la gente va aglomerándose. Y es lo que veíamos también en los registros de personas que están desesperadas porque no pueden llegar a nuestro país. Hay personas que llevaban el día de ayer en el aeropuerto, nosotros estuvimos, que estaban desde la semana pasada esperando, desde el domingo específicamente, claro. Y recién ayer en la tarde pudieron tomar su pasaje a Lima. Nosotros, por supuesto, estamos acá esperando a que si alguien de la compañía que está ahí, no sé si pueden ver las personas que están poniendo en riesgo sus trabajos, lamentable, que ahora deberían estar trabajando y no pueden porque quieren... Dígame. Sí, vamos a seguir ahí. Sigue en vivo porque están llegando más, son más de 700 reclamos, sí, del Cernac a esta hora para seguir.